Gracias, Miguel Brizuela, director de los Grillitos Sinfónicos de Misiones. Antes del próximo tema, es muy importante aclararles... Es una iniciativa impresionante y ojalá que sea algo cotidiano y para todos, ¿no? Yo creo que es maravilloso que el arte sea algo común y que no sea algo que nos sorprenda cada vez que se haga algo, sino al contrario, de poder que los chicos sepan lo que es el sacrificio, sepan lo que es la responsabilidad y que las cosas cuestan, que no se las digan. Llegué anoche, así que este va a ser el primero, pero he escuchado comentarios y realmente han estado maravillosos. Anoche me dijeron que una chica japonesa, puede ser de 10 años, tocó el violín, que fue increíble, un coro de Salta, que es muy especial, que con movimientos, así que me enteré, me llamó de esto a apoyar y que esto se transmita, y sobre todo que es de todo el mundo. Exacto. Creo que es maravilloso que bueno, que en estas cosas el mundo se una, ¿no? ¿Ya tuviste la posibilidad de venir a Iguazú en alguna otra oportunidad y bueno, y que ver que esto se repita en este lugar, te parece así? O sea, ¿qué opinas al respecto? Me parece que es genial que no sea centralizado en la capital, en Buenos Aires. Y ojalá que se pueda seguir haciendo, no solo acá, porque bueno, es maravilloso el marco que se tiene, sino en otras provincias. You travel around the world, you came here today and play in the waterfall. What do you think about it? Oh, the waterfall is amazing, very beautiful, and it's amazing to come together with children from other continents, from all over the world. Tonight I've arranged two African songs that all the orchestras are going to play. That it's a big responsibility to us, the teachers. We are four of us, so we have to look after them. Bueno, we are in a foreign country. A subir, donde estaban. It's a very big responsibility, but very exciting. It's very exciting, and they seem like they take this as a very fun thing. Oh yeah, they enjoy it. They enjoy it? Okay. Yeah. So we will see tonight with all together. Yeah, all together. Okay. Thank you.
Toda esta semana estuvieron presentándose en los diferentes hoteles, cada uno individualmente. Todas las presentaciones fueron muy lindas y estuvimos toda la semana ensayando con ellos. Desde el primer ensayo la emoción fue inmediata, así que sabíamos que esto iba a ser así. Todavía, además, en este entorno, con este escenario, con este vestuario, sabíamos que iba a ser emotivo. ¿Por qué elegir Iguazú para hacer un tipo de evento como este? Bueno, en realidad fue al revés, Iguazú me eligió a mí, la provincia de Misiones confió en este evento, yo fui convocada por el gobierno de Misiones para realizar este evento y bueno, la verdad que es el sueño del pibe, ¿no? O sea, yo trabajo con niños, trabajo con jóvenes, soy productora de eventos musicales y poder hacer esto con este apoyo en este entorno tan maravilloso, la verdad que para mí es un sueño realizado.